Hola, 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 sí. Sonido. Bueno, señores, bienvenidos aquí a esta segunda transmisión del tercer día de Juegos Deportivos Nacionales aquí en Bogotá, Colombia. Cuento que se está jugando la modalidad de bola 9 individual masculina. Semifinales, tenemos semifinal 1, que es esta que tenemos en pantalla. Jorge Arcos, del departamento del Valle, se va a enfrentar al señor Álvaro León, del departamento de Boyacá. El ganador aquí, el que gane primero 7 mesas, ser acreedor y a ganarse un cupo en la final de este torneo. La otra semifinal es el señor Kenny Castro, se está enfrentando a su compañero de equipo, Lainer Quiñones, los dos del Atlántico. Entonces, Atlántico tiene finalista seguro. Sea uno o sea el otro, será Atlántico, así que Atlántico va a tener su seguro finalista. Ferney Asensio, bueno, comienzo aquí a ver los comentarios y a saludar a todos. Estamos jugando en simultáneo las dos semifinales, señores. Del lado izquierdo, donde ustedes están viendo esta mesa, está jugando, ya comenzaron a jugar Kenny versus. Versus Cuco, Kenny versus Cuco, Kenny versus Lainer Quiñones. Sí, Kenny y Cuco ya están jugando, ya están jugando. Comenzó ganando Kenny, acaba de ganar la primera mesa 1 a 0. Señor Camilo, cuénteme. Esta etapa, señor Andrés Carvajal, quiero que me dé tres razones por las cuales debo transmitir la otra semifinal y yo le voy a dar mis tres razones de por qué estoy transmitiendo esta. Sí, señores, es en tiempo real, eso significa que sea una transmisión en vivo. No, señores, nadie va a transmitir la partida de Kenny con Cuco. Solo se va a transmitir esta que tenemos en pantalla. Jorge Arcos versus Álvaro León. Señores, si el señor Jorge Arcos y Álvaro León están en la semifinal en la misma etapa que Kenny y que Cuco, porque ¿creen ustedes que los mejores son los otros? Estamos en la misma nivel, estamos en el mismo nivel. Ya transmití una partida de Cuco, ya transmití una partida de Kenny. No he transmitido ninguna partida de Jorge Arcos, no he transmitido ninguna partida de Álvaro León. Así que la idea es que todos tengan la oportunidad de ver a todos los jugadores. Así que aquí estamos con Jorge Arcos y Álvaro León. Señores Rodríguez, no sé cuál es la razón por la cual RCN transmite todos los partidos de Nacional así esté eliminado. Claro, yo no tengo favoritismo con nadie. Bueno, yo espero que la final sea ahora después de esto. O sea, espero que sea hoy mismo.
Señor Kevin, va 1-0 perdiendo Cuco, va ganando 1 Kenny Castro. Ahora mismo están jugando. Está atacando Cuco, creo que va a acabar la mesa y puede ser que se empate. Al meta lo eliminó Álvaro León. Álvaro León eliminó a meta. Karen Santana, pues créeme que si pudiera transmitir ambas, lo haría. No tengas la menor duda. El que Mauricio Charriz, bueno, si viene mi jefe y me dice que transmita la otra semifinal, entonces transmito la otra semifinal. Edier Martínez, lamentablemente solo hay una cámara disponible, solo hay una transmisión disponible y es la que tenemos en pantalla. Karen Santana, bueno, yo no fui el que pasó esa partida. Sí fue F. Colby, pero no fui yo. Ese es el cuento, Edier Martínez, que afortunadamente yo no tengo jefe. Entonces, trato de ser imparcial. Claro que sí, van 1-1, Kenny y Cuco, 1-1. Ah, bueno, y va 1-0, aquí ganando el señor Jorge Arcos de Valle. Se están jugando las dos semifinales en simultáneo. La primera es esta que tenemos en pantalla, Jorge Arcos del Valle versus Álvaro León de Boyacá. Y la segunda es Kenny Castro de Atlántico versus Lineker Quiñones de Atlántico. Bueno, esta partida también está difícil. Los dos son muy buenos jugadores. El señor Jorge Arcos es un deportista muy dedicado. Y la diferencia con el señor Álvaro León es que el señor Álvaro León es un deportista muy frío. Tiene mucho corazón. Es apostador, no solo aquí en los juegos, sino también en gallos y en ese tipo de cosas. Y pues eso hace que tenga, por decirlo así, corazón para este tipo de cosas. Señor Anthony Rodríguez, bueno, no es tanto por la cantidad de gente que vaya a ver, es porque no me gusta ser parcial en este tipo de temas. Me gusta siempre dar la oportunidad a todos los jugadores. El día que pueda tener cinco cámaras, cinco personas transmitiendo, pues transmitiré todas al mismo tiempo. Eso no lo duden. Sí, señores, la otra transmisión es Cuco Kenny. Sí, señor Camilo, pero la gente también pide muchas cosas. Entonces, porque alguien te pida plata, ¿tú se la vas a dar? Sí, señores, Jorge Arco es un muy buen jugador. Sí, yo les voy diciendo, obvio, van 1-1. Jason Sierra, un saludo para toda la gente en Sincelejo. No, Alexander Jiménez, no voy a transmitir a los de Atlántico. Sí, Martín Rafael, son dos terceros. Dos terceros, no hay cuarto puesto. Bueno, tengo entendido. Voy a preguntarlo ahorita para
para corroborar eso. Bueno, el señor Kenny acaba de fallar un 3 en la boca. Creo que el señor Cuco va a aprovechar y va a poner esto 2 a 1. George Michael, pues haga lo que tenga que hacer. Johnny de la Cruz, ojalá estuviera el señor Hugo Torregrosa aquí realizando la otra transmisión. No, Kenny falló una bola y Cuco se le fue encima. Don Alonso Vázquez, un saludo. Bueno, espero que la final sea hoy mismo. Como les digo, no tengo conocimiento de la programación. Eso lo manejan los directivos. Entonces, esperemos que la final sea apenas termine, pues, estas semifinales. Wilson Cárdenas, bueno, es que se está teniendo problemas con el internet aquí. Señor Martín Garizábalo, costeño, no, no vamos a pasar la transmisión de los costeños. Karen Santana, claro que sí, le saludaré al señor Franklin Gori. Kenny Cuco va ganando Cuco 2 a 1. Bueno, yo creo que de todos los jugadores, bueno, de los cuatro jugadores que están aquí en esta semifinal, el señor Jorge Arcos es el más técnico, creo y sin temor a equivocarme, es el jugador que más entrena y por tanto es el que tiene menos talento. Por eso hay que darle más méritos, porque tal vez no tiene el talento natural que tengan los otros jugadores, pero es un jugador dedicado y que gracias a eso, recuerden que a el Jorge Arcos, que están diciendo que no lo quieren ver, es el segundo jugador colombiano que ha ganado medalla panamericana. Ojo, en toda la historia del billar de Colombia, del billar pool, solamente dos han ganado medalla panamericana. El señor Hermes, que ya lo vimos jugar ahorita, que perdió con Kenny. Y el señor Jorge Arcos, que lo tenemos aquí enfrentándose a Álvaro León, ganó medalla de bronce. Está en el proceso de ir al mundial de bola 9, de bola 10, este año allá, el otro año en Estados Unidos, entonces ojalá que lo pueda hacer y tengamos representación colombiana allá en ese torneo mundial. Víctor García, las llaves ya estaban hechas, las llaves ya estaban hechas. Jorge Arcos 2, Álvaro León 1. Eso, Luis Carlos García viene siendo el más completo porque es el más dedicado
es el que más entrena, como les digo. Podría decirse que es el jugador con menos talento, pero recuerden que la dedicación le puede ganar al talento si el talento se descuida. Pero ya lo estamos viendo aquí ganando 2 a 1. El señor Cuco le va ganando 3 a 1 a Kenny. Sí, señores, no se preocupen que, uf, Kenny acaba de meter el 9 de salida, 3 a 2. No se preocupen que obligado hay un costeño en la final. Sí, Jason Sierra. Tuve una pequeña conversación con ambos jugadores de Atlántico ahora en el entremedio, bueno, en el descanso, y precisamente eso les decía, que deben ser un poquito más disciplinados para que puedan llegar lejos, porque el talento obviamente está. El talento está, lo que hace falta es disciplina. Espero que la final sea después de esto, no sé porque no tengo la programación. Bueno, y el señor Álvaro León también es un jugadorazo. De pronto es un jugador que ustedes no escuchan mucho porque no es un jugador, entre comillas, mediático como lo es Kenny, como lo es Cuco, que siempre está en un video aquí, en una jugada allá. El señor Álvaro León es más un jugador aquí como lo vemos de torneos nacionales. Y bueno, es un jugador súper bueno, es un jugador frío. Le ha ganado a todos los jugadores de Colombia les ha ganado. No sé cómo sería una partida con Cuco, pero sé que una vez jugaron y ganó él. O sea, aquí lo vemos que es muy frío, como les digo. Eso es lo que lo ha ayudado a llegar a estas instancias, que es un jugador que controla la presión. Arnovi Serpa, no sé. Yo sé que si tiene un incentivo económico ahora mismo, o sea, se gana la medalla y le dan plata, pero no sé si le darán apoyo como al primero. Voy a averiguar ese tipo de cosas, como les decía. Sí, Karen, claro, Álvaro León juega hace mucho tiempo, pero a lo que me refiero, todos juegan hace mucho tiempo, o sea, hace cuánto que no juega Hermes, hace cuánto que no juega Kenny, o sea, todos juegan desde siempre. Lo que me refiero es eso, la disciplina, el talento y bueno, el corazón que tiene el señor Álvaro León. Listo, bueno, es la primera vez que vengo así a unos juegos nacionales como estos. Es de todos los deportes, literalmente. Todas las ligas tienen todos los deportes y bueno, hay mucho apoyo para los deportistas en este torneo. Va ganando Cuco 3 a 2, le va ganando a Kenny. Claro, Bauza sería una muy buena partida. Precisamente Karen Santana, a eso me refiero cuando digo que tiene corazón, esa mentalidad fuerte que maneja la presión. Alex Montero, te voy a sacar y no te voy a dejar ver la final, te voy a sacar de una vez.
Señor Ronald, cuéntame. Alex, te asustas. 4-2, va ganando Cuco. Bueno, y aquí tengo el perdón, tengo el atrasado el marcador. Aquí va ganando también 4-2 el señor Álvaro León. Bueno, y la verdad es que ningún jugador aquí en la semifinal es sorpresa. Ningún jugador es sorpresa. Diría yo que hay unos 6 jugadores de Colombia que son los favoritos siempre. Y bueno, 4 los tenemos aquí jugando. Espero, señores, espero que. Como. Dense cuenta, casi, casi se queda ese 3 en la boca. Un 3 difícil, fino, y al final alcanzó a caer. Aquí el señor. Diría yo que gracias a eso el señor Álvaro León. ¿Qué está pasando? Dos bolas exactamente igual. No contó con la misma suerte en las dos. Entonces, bueno, señores, creo que sí tenía bien el marcador 2-2. Era el juez que tenía mal el marcador, tenía 4-2. Ya lo volví a corregir, ustedes disculpen. 2-2 va esta partida. El juez lo tenía equivocado, por eso me equivoqué yo también. Bueno, señor Álvaro León contando con suerte. Falla la bola, queda en la boca ahí. Deja tapado al señor Potrerito. Un lujo fácil. Y mete el 4. Ahora vamos a ver qué recurso utiliza para o defender ese 6 o meterlo para poder acabar la mesa. Señor Álvaro León, todos están, créeme, todos tienen miedo, todos tienen presión, ninguno quiere perder. Por esa razón, todos pueden fallar bolas fáciles. 4-3, va la partida entre Cuco y Kenny. Se van a ir a receso. Y bueno, fallar una bola les provoca inseguridad a cualquier deportista, a cualquier jugador. Le falla una bola y cuando vas a tirar la otra, pues estás pensando que vas a poder fallarla también. Por eso. Muchas gracias. Por eso es normal que cuando un jugador falla, vuelve y falla inmediatamente después, porque crea esa inseguridad. Claro, las personas que han estado en esa situación, que han jugado torneos, entienden la presión que hay. Los que no, van a decir que tienen miedo, van a decir que es malo, que como falla esa bola fácil. Miren, desde afuera todas las bolas se ven fáciles, desde afuera decimos, no, si ese 8 está derecho, ese 8 lo metemos fácil, el que está tirando el señor Álvaro León, pues, pero hay que tirarlo seguro, hay que tirarlo bien acomodado para el 9, porque recuerden que de nada sirve meter una bola si no quedas bien acomodado para otra. Eso lo vimos en las partidas anteriores. 3-2,
arriba Álvaro León. La otra semifinal es Kenny Castro versus Lainer Quiñones. Sí, es lo que digo. Las personas que han estado en esa situación saben cómo es. Los que no han estado simplemente hablan sin experiencia. Va ganando Cuco 4 a 3. Sí, señores, y es que me lo dijeron jugadores buenos. ¿Por qué no es lo mismo jugar a plata que un torneo tan grande como este? Porque si tú juegas a plata con alguien, vas a tener la revancha. De pronto no con él mismo, pero más adelante y esa plata la vas a recuperar. Pero cuando tú estás aquí en esta instancia de este torneo, pierdes y ya no vas a poder recuperar eso. Simplemente pierdes y se acabó. Entonces esa es la gran presión que hay. Señor Hugo Torregrosa, oiga, un saludo para usted. Debería estar aquí transmitiendo, como han dicho muchos, para poder tener a alguien más y no solo una sola cámara. Pero bueno, un saludo. Van 4-3 ganando Cuco. Bueno, don Hugo, usted lo entiende. Usted que está en el medio sabe cómo son las cosas. Bueno, muchas gracias. Saben que espero estar más adelante cubriendo no solo eventos en Latinoamérica, sino donde haya un latino, ahí quiero estar yo. Bueno, y
Los señores Kenny y Cuco, más 5 a 3 ganando Cuco. Están jugando más o menos confiados los dos. Es una partida que se ha dado muchas veces. Se conoce en el juego, entonces. Por eso vemos que está avanzando un poquito más rápido. Llevan 8 mesas a comparación con esta partida que solo lleva 6. Señores, 5 a 4, 5 a 4 gana Cuco. 5 a 4 gana Cuco. Bueno, amigos, ahí lo estamos viendo. No es fácil, no es fácil estar jugando aquí. Ya ven cómo falla el sabor del señor Totorito. Bueno, lo que hablábamos, el señor Álvaro León controla un poco mejor esta presión. O sea, en un pequeño receso. No puedo voltear la cámara, no puedo voltear la cámara a la de Cuco y Kenny porque la cámara está bastante lejos de donde yo estoy.
Señores, 6-4, 6-4. Gana Cuco. Señores, a 7 mesas, 5-3. Tiene toda la razón el señor Potrerito. Es famoso por remontar partidas. Entonces, 6-4 va ganando el señor Lineker Quiñones. Señor Camilo Arango. Allá dice usted que es donde más le gusta el pool y bueno, la verdad es que nos hace falta bastante para comenzar a ser deportista. Una cosa es que vengan todos aquí a molestar y a mamar gallo. Y otra es que ni siquiera apoyan casi los torneos allá en Barranquilla. Entonces, usted tiene una opinión, yo tengo otra. Tico Castro, no sé cuál fue esa jugada que dices tú, ese fue el 5. Y tiró Potrerito, no sé qué pasó. Bueno, no sé si tienen el dato, pero señor Potrerito en los últimos Panamericanos, jugando bola 8, le ganó al señor Enrique Rojas de Chile. Ah, gracias, Galo Ramos. Ahí aplicaron un arreglo que se llama Illegal Break, o sea, saque ilegal. Que si no pasan 3 bolas de la cabaña, pierdes el saque.
Si en Barranquilla de verdad les gustara el pool, tendrían representación femenina, tendrían representación juvenil, hubiera de todo. El problema es que obviamente allá, wow, muy buen salto y acomodo incluso del señor Potrerito. Entonces, si en Barranquilla hubiera el apoyo y el gusto por el pool que deberían demostrar, allá lo que hay es gusto por, perdónenme que los diga, pero allá hay gusto por la cerveza. Allá no hay gusto por el deporte, allá hay gusto por la cerveza. Y la cerveza está ligada a la buchácara. Eso es lo que pasa, por eso es que hay tanta buchácara allá. Cuando empecemos a ver lugares donde uno pueda jugar pool sin tener que estar tomando cerveza, ese día voy a decir que en Barranquilla les gusta el pool. Bueno, señores, lo que estábamos diciendo, ya se pone más apretada la partida. 6 a 5 va ganando Cuco a Kenny. 6 a 5, 6 a 5. Exactamente, Miguel Quintero. Entonces, Villar es un lugar que da mucho dinero, pero no porque le guste el deporte, porque le gusta la cerveza, así de sencillo. Claro que obviamente eso es cultura, eso es cultura. Si en Barranquilla hubiera más cultura deportiva, obviamente sería todo diferente. Seguramente tendríamos ese coliseo que tiene Cali, lo tendríamos en Barranquilla. O sea, en Cali no hay ni el 10% de las mesas que hay en Barranquilla, pero miren, Cali tiene un coliseo de billar, Barranquilla no. 6-5 y rompió Cuco. Señores, Cuco acaba de botar un 4 fácil y va barriendo la mesa. Bueno, fácil entre comillas. Ya saben que en este torneo nada es fácil. Falló un 4 y bueno, aquí le dio la oportunidad a Kenny para que lo empate. No sé a qué hora van a jugar la final y si va a ser hoy. Yo espero que se juegue hoy, espero que se juegue hoy y que termine de una vez esta modalidad para tener el día de mañana para jugar parejas. Mañana se va a jugar, se va a terminar pareja femenino que se está jugando ahora y se va a jugar parejas masculinas. Bueno, Karen, precisamente lo que te digo, es disciplina deportiva, o sea, hay más cultura deportiva en el Boyacá. Entonces, en el Boyacá todos los deportes los toman en serio. En Barranquilla pues hay muchísimo talento, pero se desperdicia. 6 a 6 empató Kenia Cuco, 6 a 6. Señor Jorge Armando Quesada. Aquí también llevaríamos 1000 seguidores si hubiéramos compartido la transmisión. Precisamente Carlos Sánchez es talento desperdiciado, no solo en el billar, en muchos deportes, en muchos deportes. Nada, no hay, señora Asprilla, no hay. No hay ningún otro lugar con más talento para el billar que en toda la costa, no solo en Barranquilla, en toda la costa. Pero es lo que les estoy diciendo, no, primero que todo, es mal visto el billar. Segundo que todo, no hay disciplina deportiva. Tercero que todo, no hay apoyo.
Entonces son muchas cosas en contra. Bueno, vamos a ver si podemos apreciar otro buen salto. Casi. Un buen salto del señor Arcos. No es fácil saltar y apuntar y meter la bola. Sí, Karen, lamentablemente, como te digo, es una cultura un poco difícil la de nosotros los costeños. Una cultura un poco difícil para todos. Claro, obvio, la final la vamos a transmitir. Vean, a mí me da rabia, rabia de verdad. Aquí, bueno, con el respeto de todos. Me da rabia que en Barranquilla no seamos los mejores a nivel nacional. No, no, bueno, a nivel nacional no. Prácticamente somos de los mejores. Wow. Acaba de fallar otra bola, señor Potrerito, y bueno, creo que va a ser difícil remontar si gana esta el señor Álvaro León. Bueno, lo que les decía, me da rabia que no seamos, porque como les digo, miren, en ningún lugar de Latinoamérica, en ninguno, hay la mitad, ni siquiera el 20% de la cantidad de mesas que hay en Barranquilla. O sea, en Barranquilla es para que fueran los mejores de Latinoamérica, inclusive hubieran jugadores de nivel mundial, pero no los hay. Por lo que les digo, porque allá el billar es simple y llanamente un negocio, no más. Hay algunos que sí apoyan el deporte, obviamente. Vean, pueden decir lo que sea, pero el Maracaná, ya saben que el Maracaná deja jugar y entrenar gratis a los jugadores de la Liga del Atlántico, hacen torneos, apoyan a los jugadores. Bueno, hay personas que sí apoyan el deporte, obviamente. Pero el billar es un negocio allá, simplemente. Y en muchos lugares de Latinoamérica es igual. Y es que el billar puede ser un negocio. Los deportes, todos son un negocio. El fútbol es un negocio, todo es un negocio, pero hay que darle un poco más de importancia. Precisamente, no encontramos, no hay entrenador de billar, no hay, lo que decía ahorita, no hay un lugar donde tú puedas ir a jugar pool un fin de semana. Un fin de semana hay 200 billares en Barranquilla y en ninguno vas a poder jugar un fin de semana si no te tomas una cerveza. Entonces eso es un contra grande para el deporte. Van 6 a 6, Kenny va a tirar un 7, solo queda el 7 y el 9. Bueno, señores, lo que les decía, señor Álvaro León es una persona, un jugador muy frío. Muy frío. Ha aprovechado los errores de Jorge Arcos. Y se pone 6-4. Kenny va a tirar el último 9. Si escuchan una gritería, es porque Kenny metió el 9. Ah, bueno, no gritó nadie, solo Kenny. Kenny a la final. Acaba de ganar la Cuco después de ir perdiendo. Lo remontó. Gana Kenny 7 a 6.
Saludo para la Liga de Billar de Boyacá. Justamente ahí tenemos. Ahí tenemos a su representante. Acabamos de ver el mismo error que cometió el señor Hermes Meneses una partida atrás. Salió y se cayó. Y al señor Hermes lo remontaron y le ganaron. Así que vamos a ver qué pasa con esta equivocación del señor Álvaro León a una mesa de ganar, a una mesa de pasar a la final con Kenny. Amigo, espero que la final sea hoy mismo y sea ahorita más tarde. Bueno, Kenny, a la final. Es un logro grande, es un logro grande, muy grande, señores. Este torneo es mucha presión. Y señor Roland Araujo, Atlántico pasó a la final. Entonces sí, es un logro grande haber pasado la final de estos juegos. Muchos jugadores buenos, mucha presión. Y nada, bastante en juego, no solo dinero, sino apoyo, acreditación. Decir que soy el campeón nacional y durante 4 años va a ser el campeón nacional. Nadie le va a quitar eso. Según me dijeron ahorita, ganó Kenny, ganó Kenny, ganó Kenny. Kenny pasó a la final. Lo que me dijeron fue que el primer lugar recibe 10 millones de pesos. Y el apoyo durante 4 años. Apoyo económico, obviamente. Luis Mantilla, no creas, no creas. Eso depende de muchas cosas. Depende de muchas cosas. De con quién juegues, como te digo. Kenny y Cuco ya se conocen de hace mucho tiempo. Ya saben cómo juega uno el otro y están jugando un poco confiados. Cosa que de pronto no se va a ver ahora en la final. El que pregunta por Tolima, Tolima llegó a los cuartos de final. Hasta los cuartos de final llegó Tolima. Nivaldo Javier, no sé. No sé quién fue el campeón nacional de hace 4 años. No te tengo ese dato. No sé tampoco. Cuánto gana el subcampeón, si lo apoyan o no. Como les digo, estoy muy desinformado de estos torneos. Y eso es un problema. Escúchenme, el hecho de que ninguno de nosotros sepamos es cuánto gana el campeón, quién fue el último campeón, quiere decir que a este deporte le falta difusión. Difusión es lo que le falta al deporte. Que la gente, lo que decía ahorita, que la gente sepa que puede vivir del billar. Que la gente sepa que se puede dedicar al deporte del billar, pero la gente no lo sabe. La gente no sabe que existen este tipo de torneos. La gente no sabe que hay torneos departamentales, no sabe que hay torneos nacionales. No lo sabemos. Y eso es el mayor problema. Si aquí en Colombia supiéramos que se hace todo esto y que podemos vivir del billar y que si somos campeones nacionales nos van a apoyar y vamos a tener un sueldo, muchas personas más se dedicarían a esto. Pero ¿por qué no nos dedicamos? Porque si yo digo, me voy a dedicar al billar, voy a ser billarista, ¿qué me van a decir? Se van a reír. Mis padres no me van a dejar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en Colombia, cambiar la cultura del billar. Seis a 5. Todavía hay oportunidad, como les dije. Hasta que no caiga el último 9, no habrá un ganador. Fico Fernando, un saludo para toda la gente en Perú. Muchas gracias, Cristian. Cristian Ante Indio, siempre pendiente.
El anterior campeón fue Giovanni Muñoz de Caldas. Y por parejas, Perea y Arcos. Muchas gracias por ese dato. Bueno, y aquí vemos una mesa relativamente fácil. Debería poder el señor Potrerito acabar. Muy buen acomodo del 3 para el 4. Las bolas abiertas, no hay ninguna pegada con otra. Así que si tiene la capacidad, si tiene el corazón o la mente fría, como quieran llamarlo, va a poder porque él tiene la capacidad de acabar esa mesa. Me imagino que va a tirar un retroceso para acomodarse al 5. Sí, un pequeño frenón a la bola hacia un lado para tener un mejor ángulo. Va a ir a una banda que la blanca suba, me imagino, para meter el 7 al medio. Fue por el otro lado, acomodé dos bandas el señor Arcos. Creo que quería acomodarse para el medio. Pasó un poco la bola. Vamos a ver a dónde la tira ahora. Sí, se decidió igual por el medio a pesar de que estaba un poco pasado. Y naturalmente la bola vino, fue a la banda y devolvió para meter el 8. Sí, Raúl Emilio, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Claro, Karen, con las redes sociales es otro asunto y bueno, esperemos que llegue más apoyo. Bueno, y aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Por favor, la persona que nos dijo que Potrerito era especialista en remontadas, que nos escriba nuevamente para mandarle un saludo. Un saludo para ese que dijo que Potrerito era especialista remontando. Aquí lo vemos, remontando 6 a 6 después de que iba perdiendo 6-3, creo. 6-4, bueno, remonta 6-6. Y nos vamos a la última mesa para ver quién será el contrincante entre en la final del torneo y quién se enfrentará a Kenny Castro de Atlántico. Leonardo José Rodríguez de Ávila, un saludo. Muy buenas predicciones, se ve que sigues obviamente a los deportistas y los conoces. Hay que, tal vez el señor Arcos agarra un poco más de aire cuando ve que va perdiendo, eso también se puede dar. Bueno, aquí lo vimos, comenzó perdiendo y ha aprovechado los errores de Álvaro, a pesar de que ha cometido errores, pero Álvaro León no los ha sabido aprovechar, a diferencia de que Potrerito sí los aprovechó de buena manera. Bueno, espero que la final, como les digo, se vaya a jugar en un rato. Creo que hay tiempo. Son las 3:30 de la tarde, todavía hay luz. Así que seguramente se va a jugar la final en un ratito. Finalista Kenny Castro de Atlántico y esperando a su contrincante, el ganador de esta mesa. Sí, Alejandro Santo Domingo, claro que sí. Necesitamos Liga Juvenil.
Leonardo José, vamos a ver si es que gana Potrero. Ojo, nada está escrito, nada está escrito, cualquiera puede ganar. Listo, Trujillo Lines, le daré tu saludo. Cualquiera puede ganar. Aquí el señor Álvaro León puede equivocarse, puede no equivocarse, puede que se equivoque y más atrás se equivoque Jorge. Vamos a esperar. Nada se sabe hasta que pase. Se lo estoy diciendo bastante lejos, esa bola la falla Álvaro León. Bueno, la presión está sobre Potrerito. Pasó Kenny. Kenny está en la final de Atlántico. Señores, se los estoy diciendo. Se puede equivocar uno y también se puede equivocar el otro. Acaban de equivocarse los dos con el 7. No es fácil ver que un jugador falle. Cuando tu contrincante falla, tú también tiendes a fallar porque tú también te pones inseguro. Tú dices, si él falló, ¿por qué no fallo yo? Bueno, obviamente eso hay que trabajarlo. Los deportistas deben trabajar a nivel psicológico eso. Pero aquí estamos. Miren, la bola fácil, bueno, fácil entre comillas, que falló Álvaro León comparada con este 7 fino. Y miren, aquí lo mete, se acomoda muy bien. Tanto nadar para morir en la orilla, Luis Felipe, así es. Bueno, aquí se acomoda un poco mal. Está pidiendo el señor Álvaro León que le levanten la plantilla. Obviamente es un tiro muy difícil. Los jueces deben tener marcadores. Creo que el juez debió poner un marcador y levantar esa plantilla porque la plantilla puede afectar el tiro. Puede afectar el tiro a la plantilla. Claro, la presión, Wilson, la presión es muy fuerte. Está enmesado además, está la plantilla puesta, está enmesado, le tocó poner extensión. Y a la final, el señor Álvaro León de Boyacá. La final muy apretada. Bueno, vamos a esperar a la final entre Álvaro León de Boyacá y Kenny Castro de Atlántico. Saba González. Bueno, no te extrañe que no vayas a poder ver la final, Saba González. Así que, bueno, como te digo, no te extrañe que no encuentres la final. Señores, no sé a qué horas va a ser la final, no sé si va a ser hoy, espero que sea hoy,
Voy a averiguar y pues cuando tenga el dato, no sé, lo comparto en la página o en mi página o en algún lado para que todos sepamos. Yo no sé todavía. Entonces, un saludo para todos y nos vemos ahorita.